baby. Este es Cusco, y este también es Cusco. Es el protagonista de la historia que les voy a resumir hoy. En pocas palabras, él es un emperador mimado y arrogante que siempre ha hecho todo lo que quiere, incluso lanzar viejitos por la ventana. ¿Decías? Ellos son Yzma y Kronk, son los mejores personajes, cero dudas. La prueba de esto es que le hicieron toda una película a Kronk. Volviendo al punto, Yzma siempre ha querido el trono de Cusco, pero no sería la mejor gobernante. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. En realidad, Cusco tampoco es el mejor emperador, pero es lo que hay. Llega Pacha, este amable aldeano que fue al palacio solo para recibir malas noticias. Su aldea será destruida para construir un parque acuático. Yzma está muy enojada porque Cusco lo despidió y piensa en matarlo para quedarse con su trono. Y de aquí sale una de las mejores escenas y memes del cine. Baja la palanca, Kronk. Su plan es envenenarlo en la cena y casi lo logra, pero Kronk confundió el veneno con extracto de llama, así que en vez de matarlo, lo convirtió en una llama. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Entonces, a Kronk le toca deshacerse del cuerpo, pero Kronk es Kronk y no puede dejar morir hacia Cusco. Y por accidente, Pacha se lleva la bolsa hasta su aldea. Aquí conocemos a la familia de Pacha. Ahorita no son muy relevantes, pero después lo serán. Ahorita lo importante es que Pacha se encuentra al fin con la llama Cusco, que no recuerda nada de lo que pasó, y quiere volver a su palacio para que Yzma lo ayude. Trata de irse solo, pero la jungla es peligrosa, y cuando los jaguares están a punto de comérselo, Pacha llega al rescate muy a lo Tarzán. Pacha trata de convencerlo de no construir su parque acuático, pero Cusco obviamente no quiere. Aún así, engaña a Pacha para que lo lleve al palacio. Y todo iba bien hasta que lo traiciona. La decepción. ¡La traición, amigo! Y de alguna manera terminan peleando mientras cuelgan de un puente, hasta que el puente se rompe, y empiezan a escalar para salvarse, y después de ser atacados por escorpiones y murciélagos, llegan a la cima. Y sí, Pacha aún llevará a Cusco al palacio. Mientras tanto, Yzma pasa de luto como unos 10 segundos y después empieza su reinado, pero se entera de que Cusco sigue vivo y se van a terminar lo que empezaron, y una ardilla les cuenta hacia dónde se fue. Pasan a comer a un restaurante con Cusco disfrazado, y aquí también llega Yzma, así que Pacha se entera de que ella es la culpable de todo, y después de una secuencia de escenas irrelevantes pero divertidas, escapan, y Cusco finalmente se da cuenta de que Yzma fue la que trató de asesinarlo, pero como discutió con Pacha, de nuevo se queda solo. Está por aceptar su destino como llama, pero de nuevo encuentra a su compañero y se disculpa por primera vez, así que Pacha decide seguir ayudándolo. Mientras, Kronk por fin se da cuenta quién fue el aldeano que vino al restaurante y despierta a Yzma para decirle: ¡Estaba soñando con Ricky! Y se van a la casa de Pacha. Ahí su familia los distrae mientras ellos se van corriendo al palacio. Les dije que serían relevantes. Los encierran, los sacan volando y los convierten en una piñata. Bueno, solo a Yzma. Ahora sí, empieza la mejor persecución en la historia del cine. Si no me creen, véanlo ustedes mismos. Cusco y Pacha llegan al laboratorio de Yzma para buscar el antídoto, pero no están solos porque Yzma y Kronk llegaron antes gracias a la magia del cine. ¿Cómo fue, Kronk? No sé, Yzma. No pienso que sea por la magia del cine. Y ahora, Kronk tiene que acabar con Cusco, pero de nuevo habla con su ángel y su diablo. Y como Yzma insulta sus empanadas de pollo, Kronk se pone en su contra. ¡Adiós, Kronk! Aquí empieza la pelea para quedarse con el antídoto. Llegan los guardias, pero los convierten en animales, aunque eso no sirvió de mucho. Mientras escapan, van convirtiendo a Cusco en varios animalitos, hasta que vuelven a la llama. Escapan de los guardias, pero no de Yzma, que por accidente se convierte en un feroz, temible y violento gato. Así que ahora los dos necesitan la pócima, que de alguna manera terminó por ahí lejos. Cusco y Pacha escalan para alcanzarla, pero Yzma la toma primero. Pero... ¡Lo tengo! Así que nuestro protagonista vuelve a ser humano. Y a veces las personas necesitan convertirse en una llama y luchar por su vida para aprender a ser más amables. Al final, Cusco decide construir su parque acuático en otra colina, y así termina nuestra película, con un final feliz para todos. Si te gustó este resumen, no te olvides de dejar tu like y suscribirte, y nos vemos en el próximo resumen.